Sí. Bueno, buenas tardes. Hacemos hoy el segundo pase de este audiovisual Sin Miedo a la Caída en homenaje a Manuel Pareja Obregón. Está con nosotros esta tarde nuestra flamante hermana mayor, Verónica, a la que doy la bienvenida, el primer acto de nuestra hermandad que nos acompaña. Y están con nosotros familiares de Manuel Pareja Obregón, Carmen, Joaquín, a los que saludo cordialmente. Y está con nosotros el director del audiovisual, Manuel Correa, amigo de muchos años, somos coetáneos casi, no vamos a revelar la edad no la vamos a revelar, pero somos casi de la misma quinta. Él se ha dedicado profesionalmente a temas audiovisuales, ha hecho ya algunos largometrajes, actualmente habitualmente trabaja en el programa Los Reporteros de Canal Sur Televisión. Es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Sevilla y director del largometraje Al Horno, la Tierra de las 100 Músicas, que lo hizo en el año 2018. Bueno, teníamos pendiente un homenaje a Manuel Pareja Obregón. Ya en el año 2020, que se cumplía el 25 aniversario de su muerte, en la Galería de Personajes Ilustres del Rocío, que pusimos en marcha, se han hecho 5 sanguinas, con la técnica esta de la sanguina, la podéis ver saliendo ahí a la izquierda, habéis visto la suya al entrar a la casa, pues creíamos que por muchos motivos debía estar en esa galería que se irá haciendo poco a poco, en la que están Muñoz y Pavón, está Manuel Siró, está la camarista Anita Valladolid, está Juan Infante Galán, que se han cumplido ahora 50 años de ese libro tan importante que escribió para la historia del Rocío. Bueno, pues yo creo que poco a poco hemos terminado en estos días, que daremos a conocer en breve una sanguina a Ignacio de Cepeda Soldán, el vizconde de La Palma, que también fue un gran personaje para la historia del Rocío. Bueno, pues en esa galería de personajes, como digo, entre los primeros que se han hecho, se hizo el de Manuel Pareja Obregón, pues como digo, en reconocimiento a toda su obra, su dedicación al Rocío. Manuel Pareja Obregón nace en 1933 en Sevilla, nieto del famoso torero El Espartero, que es uno de los grandes toreros de la historia de la tauromaquia. También era nieto de la ganadera de toros bravos, de Celsa Monfrede, la ganadería de Concha y Sierra, muy vinculado a este espacio, y por tanto pues la devoción a la Virgen tenía que venirle, en fin, le entró en vena desde muy chico. Tiene más de 3.000 composiciones musicales, y entre otras pues algunas de las sevillanas más bonitas que se han escrito
en la historia del Rocío. Revolucionó la sevillana, la popularizó, la hizo entrar en muchos sitios donde no estaba, y es también autor de la música de esa salve del olé, que es la salve más internacional que se ha conocido en la historia del Rocío, la que ha llegado más lejos. La hemos escuchado cantar en Estados Unidos, en Jerusalén, en Europa, en muchos sitios. Es un símbolo de la difusión del Rocío en nuestros tiempos. Por todos esos motivos, cuando se nos dijo que se había hecho un audiovisual que de alguna manera pues pone en valor su vida, su biografía, pues nos pareció que podía ser una buena ocasión para presentarlo aquí en Almonte, para que conozcamos un poquito mejor su biografía. Él fue también el que hizo la escuela de tamborileros en el Rocío. Le preguntaron, está aquí Rocío, está su hija, y algunos componentes de aquel grupo de tamborileros, pues que fueron de las primeras escuelas que se hicieron de tamborileros del Rocío, y que tan magnífico servicio también han prestado a la devoción a la Virgen del Rocío. Bueno, pues por todos estos motivos, pues traemos hoy este audiovisual, y yo creo que no alargamos más este preámbulo, vamos a verlo y vamos a disfrutar, a ver cómo Manuel Correa nos ha presentado la vida de este insigne artista. Así que gracias Manuel, gracias Carmen, gracias Joaquín, y vamos a disfrutar del audiovisual. Muchas gracias.